Fergor. Soy un colega. ¿Puedo sentarme aquí? Hoy me fue muy mal por la calle. Y como vi la iglesia abierta, ya están por cerrar. Entonces me iré. Al contrario. Los que entran de noche a rezar son los que dan más. No sabía. ¿Por qué? Son los que han planeado algo muy importante. Y a última hora se acuerdan que necesitan ayuda de... Los grandes negocios no se hacen de día. Pero se planean de noche. Además... ¿Además qué? Hay muchas cosas importantes que no son negocios. El amor. El juego. El éxito. Claro. Los que piden todo eso son... generosos. No. Interesados. Dan las monedas para que les vaya bien. Si no necesitaran algo, no darían nada. Nunca había pensado en eso. Voy poco por las iglesias. Usted viene mucho por aquí. Siempre. Desde hace años. Una monedita para comer. Una limosna, por el amor de Dios. A mí no me dio. ¿Por qué no sabe pedir? ¿No vio qué pobre mendiga vestida? El hambre no impresiona a los desgraciados. En cambio, confían todo en Dios. Un pobre que se muere de hambre. Dios se lo pague. No me dijo que el hambre no resultaba. Con este sí. Los ricos tiemblan cuando se les habla de pobreza. Los tiempos están muy difíciles para los que tienen dinero. ¿Y qué puede venir a pedir un señor tan bien puesto? ¿Alguna reunión de directorio complicada? ¿O algo que le escondió al inspector de réditos? ¿Sabe una cosa? Recién me doy cuenta lo que hay que saber en nuestro oficio. Con razón me va tan mal. No se aflija. Venga seguido y aprenderá. Ahí está por San Antonio. Una monedita en nombre de San Antonio. Me extendí. ¿Por qué por San Antonio? Solterona clásica. Francamente, no sé cómo agradecer. Haciéndome compañía. Las horas se hacen largas sin tener con quién hablar. ¿Cómo es su nombre? Barata. ¿Y el suyo? Diga, viejito, ¿ve un peso de moneda? Ojalá tuviera. Disculpe. ¿Cómo? No hice un peso todavía. 128,40. ¿Cuánto? 128,40. Y me queda toda la noche por delante. Entonces, ¿por qué no le cambió al chico? Amigo Barata, el día que la gente se entere de lo que ganan los mendigos, la competencia se va a poner imposible. ¿Qué hace? Guardar la moneda. No lo haga nunca. Siempre hay que dejar algo en el sombrero. ¿Para qué? Como estimulante. Igual que el huevo que se coloca en el nido de la gallina, para que le den ganas de poner otros. ¿Por San Antonio? No, a esta no. Para un pedazo de pan, señorita. Que tenga mucha suerte, señora. Dios se lo pague. ¿5 pesos? ¿En qué me equivoqué esta vez? Primero, te dijo señorita. Es que no parece una señora. Por eso, a las mujeres siempre les gusta que les digan lo que no son. Por una palabra, 5 pesos de diferencia es mucho. Además, yo le
esta hora no se viene a rezar por pura devoción. ¿Usted cree que ha venido a pedir algo muy importante? Los que quieren ganar la lotería generalmente dan 20 centavos. Calcule lo que pedirá esta mujer. Bueno, le dejo la plaza por hoy. Ya le llevo mucha ventaja. ¿Y a dónde va? Al club. ¿Al club? Sí, hombre, sí. Voy todas las noches a pedir. Es aquí enfrente, cruzando la calle. ¿Puedo acompañarlo? Digo, por si alguna vez. Venga. Nunca se mueva tan ligero. Si no, van a decir que tiene pasos bastantes para trabajar. Biblioteca. Aquí es donde viene todas las noches. Aquí es. ¿Y esto da? ¿Estás seguro? Dios se lo pague. Sin pedir, ¿qué le parece? ¿Quién hubiera dicho? ¿Me puedo quedar aquí? Si no se apura, va a perder la salida de la iglesia. Y es bastante por hoy, ¿no? Es que se apriete tanto al lado suyo. Mire, la misma de la iglesia. Hizo pensar qué sé yo cuántas cosas y resulta que viene a leer. ¿Usted cree? Uy, salen de la iglesia. Voy para allá. Hasta luego. Le doy la camelia con una mascota. Una mascota. Me hace falta. Ya no tengo dónde llevarla. En la cartera, señora. Es infalible. Veremos. Adiós, muchas gracias, señora. Buenas noches, señora. La veo siempre aquí. No sé quién es. Por las alhajas parece millonaria. Pero no juega mucho. Cuando está sola. Pero con alguien al lado, no le alcanzan las fichas. ¿Viene acompañada? No, la compañía la encuentra dentro. Negro 17. Gracias, compañero. Me fue muy bien. No le dije. En 10 minutos. Mire. Hizo mucho. Enseguida le digo.
20, 40... No de eso. ¿Por qué? Lo pueden ver. Usted me pregunta cuánto hice. Hay que sumar las monedas a medida que caen. Ah. Descansa. Y me sobra para comida caliente y una buena cama. Si no se enoja, me voy. Tan pronto. Palabra, no puedo más de hambre. Debía acostumbrarse. No lee los diarios. ¿Por qué? ¿Qué dicen los diarios? Hay centenares de millones de hambrientos, naciones enteras, y el mundo como si tal cosa. Te digan así. A nosotros nos va mejor. ¿Por qué será? Porque no reclamamos. Pedimos. Exigir es una impertinencia. Pedir es un derecho universalmente reconocido. Aliviar que da y lo provoca envidia. Es verdad. Hasta los que pasan de largo nos miran con simpatía. Hay una razón. El que pide limosna es el hombre que ya no lucha. Una garantía para la sociedad. Dígame, ¿dónde aprendió tantas cosas? Viviendo, pidiendo y leyendo. ¿Usted lee libros? Es otra manera de mendigar. Los pobres de espíritu que piden limosna a los que saben mucho. ¿No es así? Sí, pero ya estoy un poco mareado, ¿sabe? No me cabe nada más por esta noche. ¿Me deja volver mañana? Ya le dije que sí, pero me había comido. ¿Para no marearme? Y para no desperdiciar las mejores horas. Vaya, vaya nomás. Entonces, hasta mañana, maestro. Hasta mañana, buen hombre. Perdón, señora. Hubiera preferido ir. Buena suerte, señor. Ya ves que se la deseo. Esta noche me hace falta. Son los últimos. Ahora verá. ¿Supersticioso? No, una costumbre. Mire, si gano... ¡No, a ver! Negro 28. No ganó. Pruebe con eso del anillo. Entonces también usted es supersticioso. ¿Más que usted? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Qué número le gusta? El 8. Ni una palabra más. ¿Y usted no lo juega? No le dije que me fue mal. Él me fue. Si usted me permite, seremos socios. Las ganancias a medias. Es una sociedad española. No creas. Ya me están mirando con envidia. ¿Quién? Todos los hombres que están aquí. Es barato para lo que me luzco. Menos mal. Perdí todo, pero oigo galantería. ¿Cómo no va a perder usted? Hay un refrán que dice... Lo conozco. Si es por eso, yo debiera estar ganando. ¿De verdad? Por la buena noticia. Siempre me temí lo contrario. ¿Siempre? Desde que la vi aquí la primera vez, me preguntaba... ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Por qué habla poco? ¿Por qué viene sola? Perder dinero. Perdón. No se aflija. A mí nunca se me terminan las fichas. ¿Usted se ríe? Tengo un método infalible. Venga conmigo y lo verá. ¿Ve esa oficina con una ventanita llena de rejas? Ajá. Tocando las rejas con una estilográfica manera de varita mágica, se verá aparecer sobre el mostrador la cantidad de fichas que uno desea. ¿Tan fácil, eh? Tan fácil, ¿no? El logro que está detrás de las rejas está armado de un mortal pagaré. Ahora comprendo. Pero a mí no me asustan, menos estando al lado suyo. Espere que desde aquí verá el milagro. Es mío. Lo siento mucho, señor Richards, pero tendrá que hablar con el gerente. Después hablaré. Tendrá que ser antes. Ahí adentro está. ¿Permiso? ¿Eh?
siempre lo he visto jugar mucho. Demasiado. ¿Quién es? El hijo de un fuerte industrial, dichoso. El dinero del padre. ¿Papá cerró la bolsa? Pero esta tarde estaba aquí y amenazó con denunciarnos a la policía. ¿Y a qué le importa todo eso? Le importa que no me metí esa tarjeta de entrada. No lo tome usted mal, señor Richards. Su padre es muy capaz de denunciarlo. No lo sé, muy excitado esta tarde. ¿Quién le dijo que yo venía? Ya supondrá usted que no hemos sido nosotros. ¿Le dijeron cuánto debía? ¿Con qué objeto? Las acciones de la fábrica que usted dejó en prenda garantizan suficientemente la deuda y 10 veces más. Ya lo sé. ¿Dónde están? ¿Piensa rescatarlas? No puedo todavía, pero temo que se extravíen. Si mi padre se enterara, sería un desastre para todos. ¿Me entiende? Puede estar usted tranquilo. Las guardamos fuera de aquí. Cuando usted las precise, nos avisa con tiempo y... Lo que quiero ahora es dinero. Lamento mucho, señor Richards. Richards, me suena. ¿Y el nombre? Pericles. Creo que se llama Pericles. Es el colmo de la mala suerte. La noche que encuentra un socio, le cortan el crédito y además se llama Pericles. ¿No le parece un nombre ridículo? No. ¿Mi abuelo se llamaba así? No, señor. Es lo único legítimo que me queda. Qué lástima haber sido José Antonio de enviarme aquí. ¿Por qué? Porque si no, hubiera podido pasar como bueno. ¿Me llevó anoche? Sí, señora, yo soy el que la llevó anoche. Me dijo que iba a buscar cambio y todavía estoy esperando. ¿Taxi? Voy. Disculpe. ¿Puedo ayudarla en algo, señora? En la noche. Hasta que me falte el respeto. En que todos somos iguales. Cállese, insolente. ¿Qué, señora? O lo hago detener por molestar a la gente. En el taxi subió los tres. A ver si pueden detener. Sí, mi comisario. A ver. ¿Quiere que los llame para que me haga detener? Si la molesta, puedo irme, señora. No, por favor. Perdóneme. ¿Hay mucha gente de esa casa? No sé, señor. Recién llego. ¿Tiene permiso? Parece viejito que perdió la noche. Dios se lo pague.
que le pedí perdón. Es la primera vez que me piden algo. Para un mendigo es una sensación extraña. Gracias a usted, me libré de dormir entre rejas. No, 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 deja. Yo salí andando. ¿Por qué? Es mucho más fácil ayudar que pedir ayuda. Es raro que lo diga usted, que vive de eso. ¿No está acostumbrado? Ahora sí. ¿Y antes? Si supiera cómo cuesta al principio mendigar. Lo sé. Usted no puede saber lo que es pedir una moneda llorando. Pero sé lo que es pedir una alhaja, sonriendo. Las alhajas no son necesarias para vivir. No quiero ofenderlo, pero usted no puede entenderlo. Hay mujeres que... Que no saben vivir sin el valor del lujo. Pueden quedarse sin comer. Pero sufren físicamente si no tienen un lindo vestido que ponerse. O una piel cara que lucir. No todos los hombres conocen esas debilidades de las mujeres. Y hacen mal. Deberían comprender que para algunas personas la pobreza es una enfermedad. Si es así, yo estoy gravemente enferma. Si fui yo. No, pero se está acomodando para dormir. Ojalá tenga mal dormir y se devuelva. Me creía una gran señora, ¿verdad? Depende de lo que usted llame una gran señora. Mire, viejito, para que no se sienta tan desgraciado, esta noche le voy a hacer una confesión. Ya no me queda más que lo que llevo puesto. Bastante. Es el uniforme. Con este me voy a tirar al río el día que me falle todo. Mejor sería venderlo antes. No puedo. Me hace falta para encontrar lo que busco. ¿Se puede saber qué es lo que busca? Un hombre que me dé la vida que necesito, que me quiera. Tal vez que... Que se case con usted. Es mucho, ¿verdad? Me parece que voy a tener que rebajar las pretensiones. ¿No le parece, viejito? O cambiar los lugares donde busca. En las casas de juego, el juego es lo primero. Las mujeres pasan a segundo término. Además, jugar es vicio del que necesita, no del que tiene. No había pensado en eso. Es verdad. Una mujer como usted debe frecuentar otros ambientes que realcen su belleza y que sean más románticos. Los museos, los viajes, la música, todo lo que sea arte ayuda. Podría empezar de nuevo, si no debiera el hotel. Puede empezar igual. ¿Cómo se ve que usted no entiende de eso? Los gerentes de hotel adivinan cuando a una se le termina el dinero. Porque al que le va mal se achica. Usted grite, proteste por el servicio, reclame por canastos de flores que se han extraviado. Y cuando nombre a alguien, que sea un rico o un poderoso, ya verá cómo se olvidan de la cuenta. Si me da tiempo, a lo mejor me encuentro con las valijas en el hall. Peor les fue a los que se quedaron allá adentro. Es cierto. ¿Sabe que me tranquiliza hablar con usted? Pero se me han entumecido los huesos de no moverme. Ya puede irse. Las dos. Era hora. Aunque le parezca mentira, estoy contenta de haberlo encontrado, viejito. Antes de hablar con usted, le hubiera vendido mi alma al diablo. ¿Y ahora? Me alegro de no saber dónde está. El diablo siempre está al lado del que quiere vender su alma. Taxi. Va a tomar un taxi. No se preocupe, lo haré pagar en el hotel. No me conviene. Sí. Si usted me permite. ¿Dinero también? No, gracias. No puedo aceptarlo. Son suyos. Usted me los dio creyendo que iba a ganar. Está bien. Para que pueda decir que una vez usted también dio limón. ¿Se los podré devolver? No. Cuando me vuelva a encontrar, daré vuelta la cara. Puede ser. Entonces, que tenga suerte, viejito. Gran hotel. Que tenga suerte, señora. Thank you.
¿No hace falta? ¿No te das cuenta? Aquí está, señor. Se lo va a decir ahora mismo. ¿Y para qué cree que me he quedado hasta esta hora? Y usted, llame al rum de guardia para que saque las valijas. Bien, señor. Si los dejo a ustedes, hace lo que pasa. Hablan, 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 y después vuelven a poner la cuenta en el casillero. Esto se acabó. Señora, sin duda se refiere... No me refiero a nada. Quiero saber dónde está la copa de orquídeas que llegó aquí antes de salir yo. No habrá un error, señora. Ningún error. El propio señor Richardson me acaba de decir que las dejó al salir de su fábrica. ¿El señor Richardson? Sí, Richardson. Quería que me las pusiera para la fiesta que daba en mi honor. Yo, señora, quería hablar de... A mí no me hable de nada. Me ayude a buscar las orquídeas, porque si no aparecen, tendré que decir que me las han robado. Señora, en este hotel... En este hotel hay de todo menos buen servicio y seriedad. Disculpe mía, porque hace tiempo que el señor Richardson quería que me mudara a otro mejor atendido. ¿Qué hace que no busque las orquídeas? ¿Se cree que me voy a quedar callada como la otra vez? ¿Qué otra vez? La caja de rosas que me mandó el jefe de policía. Desapareció igual que esta. Hágase que no lo sabe. Le aseguro, señora, que es la primera noticia. Y lo de las orquídeas tampoco lo sabía, ¿no? Si la señora me hace el honor de creerme. ¿Y por qué se quedó hasta esta hora, entonces? Tenía que hacer unas cuentas con el empleado. No es cierto. Usted me estaba esperando. Sí. Es decir, no, pero me alegro mucho de haber estado para presentarle mis excusas por lo ocurrido. Con eso no arreglamos nada. ¿No está verdad? No, señora. Señor gerente, el cuarto de la señora está cerrado. Lo mandé a ver si por error habían llevado las flores a su cuarto. Ajá. Y después dice que no sabía. ¡Lindo hotel! Señorita, ya es de noche. Yo le dije que me despertara, hijo, pero ahí traen unas flores. Son muy bonitas. ¿Orquídeas? Sí, señorita. Son del gerente del hotel. Que se las devuelva. Bien. Gerente, las dejé ahí. ¿Quiere verlas? Bueno. Y un sobre. Adentro debe estar la tarjeta. Aquí no hay ninguna tarjeta. Esto es un palco. Un palco para el auditorio. Primer gran concierto. Ah, sí. La señora del 314 va a ir. Música. ¿Quién trajo esto? Un mensajero. Pero no sabe quién nos mandó. ¿Le digo algo? No. Dale una pieza. Sí, señorita. Deme con el garaje. De mi parte. Prepáreme el traje blanco de jersey y los zapatos plateados. Bien, señorita. ¿Hola? Sí. Necesitaría enseguida el coche de remis que me mandó la última vez. El grande. Bueno, mándeme otro entonces. Aquí no llegó ninguna factura. Llama un taxi para la señora. Bien, señora. No se moleste. Oh, no faltaba más. ¿Las flores le llegaron bien? Esta vez sí. De ahora en adelante la señora puede estar segura. ¿Está el taxi? Sí, señor. Señora. Gracias. ¿Otra vez usted? ¿A dónde? Al auditorio. Bueno.
Espéreme a la salida. ¡Oiga, señora! Vamos, siga, párese en la fila. Adelante. Señora, me tengo que ir. Despácheme, por favor. ¿Quiere usted llevar a mamá? ¿Otra vez? Acuérdese de la otra noche. Vaya, no se atreve. ¿Cómo me llevará? Por la puerta. Aquí es inmediatamente. Cuando haya arreglado una cuentita con la señora. Estoy esperando, no me haga perder toda la noche. No tengo dinero encima. Después le daré una propina. Pero váyase, por favor. No moleste a la señora. Pídale disculpas. ¿Cómo disculpas? Retírese. ¿Está bien? Disculpe, señora. Buenas noches. Estoy esperando que me expliques. Lo mejor es ser. Cuando se la leyenda. Es muy interesante. Lo mejor es ser el caballero peregrino pasa impensadamente cerca de la bella desconocida en Venus. Pierde la palabra ante la contemplación de su belleza. Aleja los espíritus de las tinieblas que la rodean con sus sórdidos maleficios y cambia su camino sin pena ni remordimiento. Le agradezco que me haya explicado quién era Don José. Ahora me gustaría saber quién es usted. No prefiero esperar que termine esto. Hablar de mi confondo musical de Wagner me parece una pedantería. Usted no sabe si me compromete. Esperad. En ese caso estoy dispuesto a irme inmediatamente. ¿No parece? Inmediatamente que termine la apertura. Me encanta Tom Heuser. Usted no. Por lo menos podría pedir perdón. Tom Heuser, pide perdón. Arrepentido por haber hecho caso al encantamiento de la bella desconocida. Hasta la mañana caminando sin cesar, descalzo, moribundo. Este es el canto de los peregrinos. Si sigue hablando así, lo van a hacer. Tienes razón. Me permite. Así puedo hablar más bajo. Si usted no se opone, prefiere escuchar la música. Yo también. Desde que entré es la primera vez que estamos de acuerdo. Thank you.
que la estaba molestando y me permití librarla del infortunio. Eso es todo. ¿Y por qué no me defendió desde su palco? Quise cerciorarme de que estaba sola y necesitaba mi ayuda. Supongo que ahora para eso espera que le pague lo que le dio al chofer. Sí. Se ve que es un hombre de negocios. Nunca hice uno en mi vida. Me dejaron el dinero en casa. Si me permite seguir escuchando el concierto de esta aquí, yo soy el que le debe a usted. ¿Mucho? Mucho. No me dijo que era su palco. Usted también me dijo que esperaba a alguien. ¿Cómo sabe que no es cierto? Se lo veía en los ojos. ¿También sabe leer en los ojos? Cuando son como los suyos, sí. Si no me equivoco, es una galantería. No me haga caso. Es la influencia de la música. ¿A qué se reía? Nada. Anoche un amigo me dijo eso mismo. No lo creo. La música embellece las cosas, aviva los sentidos, acerca a las personas, les da confianza. Debe ser por eso que todavía no se ha presentado. Wayne. ¿Usted se llama así? No. La música. De las composiciones más puras de Wagner. Lohengrin tira de entre las nubes el umbraje tirado por un cisne blanco. Pone su espada a los pies de la bellísima Elsa de los cabellos de oro. Le ofrece su vela a su hijo amor, a condición de que jamás le pregunte quién es ni de dónde viene. Poético, ¿verdad? ¿Se siente mal? No es nada. Ya pasó. Es que... ¿Hable? No puedo. Voy a destruir toda la poesía de Wagner. ¿Y si se lo pido por favor? ¿Qué le pasa? Con el apuro de venir al concierto estoy... Estoy sin comer desde anoche. ¿También le gusta? Su género es muy útil, porque he notado que cuando dejan de tocar, usted deja de hablar. ¿Eso es todo? Además, al entrar, no quiso que la tomara del brazo. Un poco de música y aquí estamos casi abrazados. Tiene razón. Es absurdo. Todavía no sé quién es usted. ¿Qué más da? Yo tampoco conozco nada de su vida. Debe ser por eso que me ha juzgado mal. Si me hubiera preguntado. ¿Qué me hubiera dicho? Que esté equivocado. Que soy una señora y tengo quien me haga respetar. Vivo de rentas en una mansión con un espléndido parque y más sirvientes de los que me hacen falta. Por supuesto. Un juego para cada día de la semana y no repito vestido, a menos que me cariñe con él. ¿Dos automóviles? Tres. Dos cerrados y una guaturí para pasear de mañana. Verano en la playa cuando no viajo por el extranjero. Si hubiera alguien capaz de brindarle esa vida que me acaba de describir, ¿qué diría usted? Que ignoro con qué derecho usted no me cree. No había reparado en que paró la música. Habrá que esperar a que empiece. ¿Para qué? Para que me diga lo que piensa. Todo lo que piensa. Si un
hombre le ofreciera todo eso, si no tuviera más que pedir para tener, ¿aceptaría? Depende del precio. Parece. No preguntarle a ese hombre nada de su vida, qué hace ni de dónde vino. Conocer solamente lo que él quisiera decir. Pero ese hombre lo es. ¿Qué le contestaría? Que no es eso lo que soñaba. Y además no me hace falta. Si todo eso lo tengo. ¿Cómo le va, mi querido amigo? Bien, gracias. Esta tarde fuimos a buscarlo a su casa por el festival de los niños de Valido. Les aceptamos su contribución como de costumbre. Lamento no haber estado. Una comisión de damas de primer orden. Aunque desde luego no se puede comparar con... Me podría presentar a la señorita. Es que... No sabe cómo me llamo. Qué bueno. Siempre el mismo egoísta. Me lo hace bien. Y la felicito por el buen gusto. Gracias. Mañana por la tarde, si quieren volver a casa, los espero. Sí, será celoso, ¿eh? Lo perdono por los niños pobres, nada más. Y nosotros vamos a hablar mal de él cuando lo crucemos en el hotel. Las veo todos los días, para que te sepa. En el hotel. Ese hotel tiene espacio. Lo que tiene es un gerente fantástico, graciosísimo. Hoy casi lo han metido preso. ¿Usted lo conoce, verdad? ¿Preso? ¿Qué hizo? Figúrese. Que le puedo pedir disculpas al jefe de policía por unas flores que le había mandado a una dama y que se había extraviado. Y como no lo encontró, le dejó un recado escrito y lo pescó la mujer. ¿Qué le dice? Gracioso. Para el hotel, lo tuvieron 2 horas en el departamento central. Estaba que echaba chispas. Cuando lo vea, pregúntele y se va a divertir. Es lo primero que pienso hacer cuando lo vea. Vamos. ¿Qué pasó? ¿He dicho algo que...? No, es que concluyó la música. Tal vez yo tenga la culpa, pero soy una persona que no quisiera ver más tardes a usted. De cualquier manera, ha sido una noche muy agradable. Gracias, pastor. Dígame, por lo menos, que cree que uno puede sentirse atraído irresistiblemente por una persona la primera vez que la ve. ¿Por qué quiere que se lo diga? Para sentirme perdonado por mi brusquedad. Yo perdono y lo comprendo. También a mí me pareció que lo conocía de toda la vida. No lo demuestro. Las mujeres... De cualquier clase que sea, se sienten con derecho a tener orgullo. No. La esperaré. 10 minutos o 10 años. La esperaré hasta que caiga. Si es que volvemos a verla. Buenas noches. Y adiós. No funciona. En la gerencia hay un encargo para usted. ¿Qué hace aquí mi baúl? Por orden del gerente, señorita. No es costumbre. No es nada. Créeme que si hubiera sido por nosotros... No podría darme la habitación por esta noche. Dejaría el equipaje aquí. Lo siento, señorita. Está todo ocupado. En lugar de 10 años fueron 10 minutos. ¿Ya no le tiene miedo a lo de Ingrid? No. Pero me pregunto por qué lo encontré en la puerta si ya no sabíamos que era. No sé. Sentí la necesidad de quedarme un momento cerca de donde está usted. El diablo está siempre al lado de los que quieren vender su alma. ¿Quién le dijo eso? Un amigo mío. Que pide limón. Jurado que no venía nadie esta tarde. Y sabía que iban a tener abierto hasta esta noche.
Hoy cierra el mes de abril, uno de los mejores días del año. ¿Cómo hace para saberlo? Datos que reúnen para mí sin saber para lo que son. ¿Tiene un escritorio? Casi. Algún día se lo mostraré. Hace 2 meses que tuve la suerte de encontrarlo. Y cada día he aprendido algo nuevo. ¿Se queja? Al contrario. Ahora me va bien. Aunque no soy rico como usted. Porque usted es rico, ¿verdad? Así es. Pero no tengo la culpa. ¿Piensa seguir pidiendo? No me da ningún trabajo y las entradas son parejas. No pago impuestos. No tengo miedo a incendios ni quiebras. Prestando su dinero en hipoteca, no necesitaría trabajar. No me gusta vivir de la necesidad ajena. Si tiene un capital, ¿por qué no lo coloca en la industria o en el comercio? No sé comprar a 10 y vender a 20. Voy a decir que es lana lo que es algodón. Cuestión de principios. Me conformo con cobrarle a la sociedad lo que me debe. Y hasta el último saldo seguiré haciéndolo. ¿Y la sociedad le debe mucho? Todo lo que debería pertenecerme. Si la riqueza se distribuyera con justicia. ¿Llegará ese día? Ha de llegar. Fatalmente. Mientras tanto, yo me cobro pequeñas cantidades. Humildemente. Pero con la constancia de la gota de agua. Mire, mire quién viene. ¿La reconoce? Una limosnita para un pobre que sufre. Una moneda sobra. Debe estar pobre. Al contrario. Vive rodeada de lujo. Tiene todo lo que el dinero puede comprar. ¿Y el dinero es de ella? Hasta donde algo puede ser de alguien. Ahí sí que no lo entiendo, ¿eh? Porque no conoce la historia del mundo, amigo barato. Al principio todo era de todos. Nadie era dueño de la tierra, ni el agua pertenecía a nadie. ¿No es así? Hoy cada pedazo de tierra tiene dueño. Y cada vertiente de agua pertenece a alguien. ¿Quién se lo dio? Yo no fui. Ni fue nadie. Pregunta al dueño de una hectárea de tierra si sabe darle razones de por qué esa tierra es suya. Dirá que se la ha comprado al antiguo dueño. ¿El antiguo dueño a quién se lo compró? A otro. ¿Y ese otro? Al primer dueño. ¿Y el primer dueño a quién le compró? A nadie. Lo tomó por su cuenta. ¿Con qué derecho? Eso es lo que no sé. Ni lo sabe nadie. El derecho lo inventaron después para que no les quitaran lo que se habían apropiado sin ningún derecho. Está bien. Pero con eso no me explica por qué esa mujer rica está de tan mal humor. Esa es otra cosa que tiene que aprender. El dinero es triste. Tiene como el hombre su pecado original. Primera vez que la vimos, hasta venía contenta, ¿de acuerdo? Debe estar enferma. No está enferma. Entonces, yo si fuera ella, buscaría de alegrarme, daría fiestas. Esta noche hay una fiesta en la casa donde ella vive. ¿Estás seguro? Si le interesa, puedo llevarla. Me gustaría. Lástima que desde la casa no vamos a ver nada. Pero vamos a saber todo. La gente del mundo no usa careta afuera. Recién se la pone al entrar por la puerta de casa. Muchachos, hay mucha gente adentro. Está lleno. La plata tira. Y el dueño de casa tira la plata. Ahora, antes de casarse, esto parecía un cementerio. Pero tiene tanto como dicen. Champán francés, a todo par. ¿Cómo sabes? Tengo 2 botellas en el auto. Me las pasó el jardinero por la puerta cochera. Yo voy a pedirle una. Vaya, pero hay que untarlo. Vale la pena. Vamos a tirarnos un rancio. Vamos. ¿Cómo nosotros también? ¿Para qué quiere usted champán? Yo nunca probé. Es una suerte. Así no lo va a extrañar nunca. Nosotros seguimos para el club. Que se divierte.
Te juro que si no fuera por lo que da este señor para nuestra sociedad cooperadora, no sería yo la que viniera a su fiesta. Son de los más raros. Me juego la cabeza que él no está. ¿Cómo? Él da las fiestas y no aparece. No llega a las 1500. Es un excéntrico. Menos mal que él atiende a la gente, pero por más que quiere disimular, se le nota los nervios que pasan. No es para menos. Yo no sé cómo se casó con ese novio. Yo creí que Álvarez era soltero. Se casó hace poco en un viaje que hizo al extranjero. Otra cosa rara. Te diré que ya se llevan mal. Yo la veo ya sola las pocas veces que sale. Bueno, no critiquen más, que si no, no nos queda nada para mañana. Que se divierta. Buenas noches. Mañana. ¿Esta es la casa? Está ahí. Le agradezco mucho el haberme traído, doctor. De nada. La verdad es que aquí se pasan veladas muy agradables. Qué raro. Estos hablaron bien. Se deben haber equivocado de fiesta. Un momento. Antes de entrar, depositemos la apuesta. Así después más reclamaciones. Perfectamente. 500 pesos. 500 pesos a que mirá tú a ese sábado. Te aseguro que no. Yo lo conozco antes que todos ustedes. Y yo te digo que lo que tiene este son capitales extranjeros. Para más datos, vienen de Rusia. Te digo que Álvarez vive de rentas. Si no tiene ni escritorio, ni se le conoce un administrador, ni ha pisado la bolsa en su vida. Vas a perder los 500 pesos. ¿Y quién va a ser el juez? Se lo van a preguntar al propio Álvarez. No hace falta. Se lo voy a hacer decir en la bolsa. Por escrito, si quiere. Te doy 24 horas para demostrármelo. Si no, mañana esta hora los 500 son... ¿De acuerdo? Pues de acuerdo. ¿Entramos? ¿Cómo le interesa a la gente la vida ajena? Si usted no vino a averiguar si esta mujer es la que dice. Esta señora que apenas llegó a oír la vida, ya está nerviosa. Parece que no se acostumbra. Además, todos le preguntan. Pues tiene para rato. El señor no llega hasta que se están yendo los últimos invitados. Para mí que el señor debe andar por ahí de juerga. Por eso no vino a la fiesta. El dueño de casa está trabajando. ¿Qué va a trabajar? ¿A esta hora? Una limosnita para un pobre licenciado. Dios se lo pague. ¿Así que el señor está trabajando? Precisamente a esta hora. ¿Usted lo conoce? Sí. ¿Cómo se llama? El dueño de casa. Mario Álvarez. ¿Y dónde trabaja? En la calle. En este momento Mario Álvarez ha dejado de trabajar. ¿Y usted cómo lo puede saber? No sé, porque yo soy Mario Enseguida, señora. ¿Es que? No, señora. Es un llamado para el doctor Silva. Está su diálogo del piano. No se alarme, señora. Es costumbre del señor llegar muy tarde y nunca avisa por teléfono. Cuando quiera saber algo sobre las costumbres del señor, me tomaré el trabajo de preguntárselo, Tomás. Sí, señora. Thank you.
perfecta dueña de casa. Gracias. Esperábamos al señor Álvarez para felicitarle. Y yo lo felicito a usted por haber animado la reunión. Me encanta la música clásica. ¿Está enfermo? No. Gracias a Dios tiene muy buena salud. Mucho me temo que si no hubiese sido por usted, la fiesta habría terminado demasiado temprano. Pero entonces, ¿vendrá esta noche? ¿Quién? ¿Su marido? Es posible. Con permiso. ¿Se va? Sí, señora. Entonces, muchas gracias por haber venido. Dele nuestro saludo, señora. De su parte se los daré. Supongo que le hará una escena de celo cuando venga. No soy celosa. Aunque no sea, protege la misma. Si no se aprovecha. Hasta pronto. Muchos saludos a su marido. Muchas gracias. Volverá. No importa. Ya estoy casi acostumbrada. ¿Cómo así? ¿Estás sola? Sí, sola. Siempre sola. Ya me di cuenta por la forma en que me recibió. Esperaba otra cosa. He tenido que dejar de salir para que usted no me siguiera por la calle. Por eso me atreví a venir esta noche. Desde que nos encontramos la primera vez no he tenido más que una idea. Una obsesión. ¿Qué quiere? ¿Burlarse de mí? ¿O prefiere ser un chantaje? ¿Me cree capaz de eso? Por si quiere decirle a Álvarez que me conocí en una casa de juego y había que perder el tiempo. Es un hombre de verdad y está más allá de las convenciones. No conozco a Álvarez ni me interesa hablar con él. Quiero saber si soy casada con Álvarez. Le ahorraré el trabajo. No lo sé. El día que le extranjero fue una farsa para cubrir esta reunión. Ahora que lo sabe, puede decírselo a todos los que concurren en tu casa para que no vuelva mal. Me hará un gran favor. Hospital no hago a mí por tanta hipocresía. ¿Quieres saber algo más? Quiero saber si es feliz. Tengo más de lo que he podido enseñar. ¿De verdad? ¿Por qué habría de quedarme al lado del hombre al que nada me amó? Usted debe creer. Tal vez es por eso que le acabo de hacer esta confesión innecesaria. Que ya convencido a mí. Ojalá lo hubiera estado antes. Como si fuera un niño grande. Perdón, mi nombre. Ah, ya sabe mi nombre también. Pero ahora va a prometerme una cosa. ¿Qué? Que no volverá a seguirme por la calle ni me llamará por teléfono para no comprometerme. No sé si podré. Sí, podrá. Y más adelante, cuando me haya demostrado que es capaz de ser juicioso, tal vez lleguemos a ser muy buenos amigos. Perdón. Había perdido de vista al amigo. Y como es hora de retirarme. Precisamente me estaba despidiendo, doctor. ¿Tomás? Señora. Acompaña a los señores. Y ya sabe, doctor, vuelva con su amigo. Es muy simpático. Buenas noches, señora. Adiós, doctor. Buenas noches. Buenas noches.
Nos hemos quedado los últimos. No me guarden rencor si no se han divertido. Al contrario, ha sido una noche agradabilísima. Para los que se fueran temprano, también para todos. Lo hemos pasado muy bien. Me alegra mucho. Eso me grita pedir disculpas. Perdón, querida. Llego a tiempo para suplicarles que vuelvan pronto. Pues esta noche demostraba que le interesamos muy poco. Me entretuve en el estudio pintando. Ya saben que la pintura es mi pasión. Yo no dejaría que mi marido tenga un estudio de pintura fuera de casa. ¿Usted lo conoce? No me interesa la pintura. Además, pintar de noche. Mire que yo le doy pensamiento, ¿eh? Entonces somos colegas. Porque yo sé lo que pensaba usted antes de venir a mi casa. No lo puedo creer. ¿Quiere verlo? Usted pensaba... Si no fuera por la sociedad cooperadora, no sería yo la que viniera a esta fiesta. ¿Acerté? ¿Qué ocurre? Estábamos encantados con venir. Claro que la cooperadora nos interesa mucho. Estamos muy agradecidos. Esté tranquila. Yo les mandé esta tarde lo que me pidieron. ¿Todo? 500 pesos menos para acostumbrarlos mal. Qué lástima. Era lo justo que necesitábamos para inaugurar la cantina maternal. De cualquier manera, muchas gracias. ¿Por qué no aprovechan para completar la suma? No quiero ser el único en tener el mérito. Le brindo la oportunidad. Caramba, cuánto lo siento. Pero hace un rato precisamente me quedé sin dinero. Ellos son testigos, es verdad. Lo mismo me pasó a mí. Y el señor Álvarez cree que todos son millonarios como él. No se aflija, no le va a costar nada. Faltan 500 pesos, dijeron. Sí. Permiso un instante. No manejo capitales extranjeros de Rusia ni de ninguna parte. Nadie me administra, no juego la bolsa y vivo de renta. Usted ganó. ¿Qué? La apuesta. El señor les va a dar los 500 pesos, pero son del señor. El dinero lo tiene en el bolsillo del sapo. No, no me agradezca nada. La verdad ante todo. Mil gracias, señor Álvarez. A él. Este... Y a él también un poquito. Más que también. Ha sido una fiesta perfecta. Adiós, señora, y gracias en nombre de todos. Hasta pronto. Yo los acompaño. Buenas noches. No crea nunca en los datos de la bolsa. Si dijera la verdad, nadie ganaría dinero. Buenas noches, señora Raya. Buenas noches. ¿Una copa de champán, señora? No, gracias. ¿El señor Calde? Sí, toma. A propósito de champán, hay que cerrar la puerta cochera, sobre todo cuando el chofer es en la vereda. Sí, señor. Y mañana me despide el jardinero. ¿Cómo está, señor? ¿Puedo retirarme? Sí, toma. Ya ves, no tuve tiempo de ponerme el smoking. Una hora más hubieras podido bajar en traje de mañana. La próxima fiesta te prometo llegar más temprano. No habrá próxima fiesta. Como quieras. Ya veo que no te alegra mucho. Cuando empezó, todos comentaban que era la imagen de la mujer feliz. He llegado a tiempo para decirte que estás muy bonita. Vaya, ¿cuánto tiempo va a durar esta vida? ¿Esta vida? Siempre. ¿Siempre y así? ¿Por qué? ¿Hace falta algo? Sí, comprender. No te basta con saber que te quiero. No me basta con que me lo digas. Tienes todo lo que querías. Joyas, casa, criado. ¿Me has pedido algo que no me decidiera por darte? No. Sí. Ayer me dijiste que te gustaría lucir un collar de rubíes. Ya lo había olvidado. Pero yo no. Nunca me imaginé que fuera tan difícil encontrarlo. ¿Tú crees que lo único que puede entristecerme o alegrarme es una alhaja de más o de menos? Es lógico. Una mujer luce tanto como el ambiente que la rodea, como las joyas que lleva, como el vestido que realce su belleza. ¿No me crees? Vístete de harapos y mírate en el espejo. Verás si tengo razón. ¿Quiere decir que lo único que vale es el dinero? No exactamente. Pero lo que se puede comprar con el dinero. Una mujer, por ejemplo. ¿No es eso lo que piensas? No, ni lo he pensado nunca. Yo te propuse compartir mi vida bajo ciertas condiciones que tú aceptas. Creí que viviendo a tu lado podría llegar a ser... Vas a ser injusto contigo mismo. Si la verdad no me acepta, y la culpa no es tuya tampoco. ¿Cómo ibas a creer que una mujer que encontraste poco menos que en la calle pudiera merecer otra cosa? Nunca te pregunté tu pasado. Para no hablarme del tuyo. Puede ser. Yo te lo agradezco. Tal vez hubiera podido decirte que a pesar de todo, las
las apariencias engañan, que la necesidad de sus obligas frecuentar ambientes degradantes. Pero usted limpio de alma puede salir de ello, tan decente como entró. ¡Basta! No pregunté nada y no quiero saber nada. ¿Entiendes? Hicimos un trato y tú prometiste respetarlo. No fue así. No quiero que llore. Y debes creer que ya me sería muy difícil vivir sin tu compañía. Algún día tal vez te pueda explicar y entenderás. ¿Qué me vas a explicar? ¿Cómo? Y comprenderás por qué siento horror por esas palabras que inventó la gran mentira burguesa. Decencia, honestidad, justicia. Créeme, Nancy. Yo vivo entre la multitud que llena la ciudad. La conozco vista desde lo más alto y desde lo más bajo. Todos mismos. ¿Me crees? ¿Me crees? Solo es verdad lo que es hermoso y está en su alcance. Lo que puede estar bajo ya. Lo que no te puede arrebatar ni la calumnia ni la maledicencia. ¿Me entiendes? ¿Qué te importa todo lo que puedan pensar de ti? Todas las mentiras del mundo no podrán evitar que este collar quede maravillosamente en tu garganta. ¿Qué ha pasado? Para que me perdones de haber llegado tarde a tu fiesta. ¿Qué? Lástima que no sea mentira. ¿Por qué? Porque precisamente iba a... Me dijo, te adoro, pero era mentira. ¿Cómo lo sabe? Ella misma me lo dijo. ¿Antes de regalarle el collar? Después. Me lo imaginaba. Es natural. ¿Por qué? Si usted mismo le enseñó que lo único que merece ser amado en el mundo es el dinero. Para conservarlo. Porque es lo único que yo tengo y puedo darle. Y ella es linda, de verdad. Entonces se lo doy. Porque a las mujeres bonitas le gustan los hombres jóvenes. Y usted, la verdadera juventud está en la inteligencia. Pero una mujer linda y buena no puede vivir con un hombre que pide limosna por la cara. Ella no lo sabe. No lo sabe nadie, más que usted. Claro. Es cierto que aunque yo lo contara, nadie me lo creería. A veces ni yo mismo no se ofendo. Pero todo es tan raro. Por eso lo he traído conmigo esta noche. Necesito que alguien me comprenda para tener fuerzas hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? De lo que me he propuesto en esta vida. ¿Falta mucho? Creo que no. Tal vez poco tenga. Es por qué me eligió justo a mí. Porque es un alma simple. No tiene bastante inteligencia para hacerme daño y me conviene creerlo. No es un elogio, pero me alegro de ser así. Si no fuera por usted, a estas horas estaría en una fila. No lo hice para contar. Tenía miedo de hablar solo porque es el primer paso hacia la locura. ¿Aquí es donde se cambia? Solamente el traje. Tengo uno para cada ocasión, según el sentimiento de que explota más. Este es para los partidos de fútbol. Los deportistas cuando me ven tocan madera. Y esto da mucho resultado a la puerta de los teatros. Un día me los va a prestar, así fue. Todo lo que hay aquí será suyo. Cuando llegue aquí a ti, espero. Ojalá. ¿Y aquí? ¿Qué hay? Thank you.
pienso. Ya lo verá enseguida. Allá adentro me cambio el uniforme. Aquí me cambio el alma. ¿Qué le parece? Me va a enseñar eso también. Usted no lo necesita. Tiene razón. Pero me gustaría. ¿Vas? No. Este es el traje con que pedí limosna por primera vez. Un recuerdo. ¿Dijiste? Otro recuerdo. Lo llevé 8 años. ¿Para pedir limosna? En la cárcel. Estuvo preciso. Ya le dije. 8 años. ¿Lo sombra? No. Mi finada madre decía siempre que el presidio es el final obligado de los que le huyen al trabajo. Tenía razón, ¿verdad? Esa es otra mentira que inventaron los que viven del trabajo ajeno. Sin embargo, si eso fuera verdad, las cárceles no darían abasto para contener a los especuladores y a los que heredan. ¿Mató a alguien? No, no tenga miedo. Me pusieron ese uniforme la única vez de mi vida en que trabajé incansablemente como una bestia. Tenía en una fábrica de sol a sol. Todavía no se habían inventado las leyes de protección obrera. De noche, dibujando los planos de una máquina con cuya patente pensaba merecer una mejor vida para mis hijos. ¿Tenía hijos? No me lo permitía la miseria. Apenas ganaba lo suficiente para atender las necesidades de mi mujer. También pobre bestia del trabajo. ¿Prisa? Tiene cara de buena y de inteligente. No sabía leer ni escribir. La instrucción era todavía privilegio del dinero. ¿Vive? Estaba enferma. ¿Qué entonces? Un día, mientras yo me encontraba descansando, así raro, entre el trabajo diurno y el de la noche, para servirlo, señor. Pero está enfermo. No sé. Precisamente pasé para saber si había venido el médico de la fábrica que le envié esta mañana. Entonces el señor es... El dueño de la fábrica, sí, señora. Yuka es uno de mis mejores obreros. Muchas gracias, señor. El médico vino. Dijo que tenía que descansar. ¿Quiere que lo despierte? Al contrario. Yo quería hablar de eso con usted. Si usted lo quiere de verdad, tiene que cuidarlo. El médico me ha dicho que está seriamente enfermo. ¿Qué puedo hacer, señor, más de lo que hago? Parece que pierde las noches, que no duerme. Es verdad, señor, pero no las pierde, ¿no? Trabaja en un invento. Eso le hará creer a usted. ¿Qué invento? Yo lo sabría. ¿Cómo? ¿El señor no sabe? Me dijo que le había hablado ya. Creo que es un telar. Lo tiene casi terminado. No sé una palabra. Puedo decirle que usted me lo ha dicho. No, por favor. Me hizo jurar que no hablaría a nadie de eso. No ve. Sí es un engaño. Siento haberlo descubierto. No, señor. No es un engaño. Si los planos los hace aquí, yo misma los guardo. Caramba. Si es así, ha cometido un error a no decírmelo. ¿Por qué, señor? Porque si yo supiera que esos planos son importantes... Muy importantes son. Yuka me dijo que con ese telar se comienza el trabajo de 100 obreros. Si eso fuera verdad... Yo le permitiría que trabaje en casa
le pagaría por una venir a la fábrica. ¿Usted sería capaz de eso, señor? Si yo pudiera ver esos planos, si fueran tan importantes como usted asegura, le daría una licencia diciendo que me lo ha pedido el médico. ¿Usted dice que lo guarda? Sí, señor. Pero él me hizo jurar que... Comprenda que por su bien. ¿Qué interés tengo yo en perjudicar a mi mejor obrero? Ahora, si usted no me tiene confianza... No se vaya, señor. ¿Qué? ¿Está ahí? Si él supiera. Yuka dice que cuando esté patentado vamos a ser ricos. Pero esto no tiene sentido. Aquí falta algo. Un telar así no podría funcionar. No puede ser. Él me dijo que estaba terminado, que faltaba un papel del gobierno nada más. Estamos juntando dinero para pagar ese papel. Yo se lo daré si lo necesita. Pero falta algo. Aunque él dibuja, tal vez. Fíjese si hay algo más. Tengo miedo de despertarlo. Haga ruido, por favor. No hay nada dibujado. Esto es escrito. No creo que sea lo que usted quiere ver. Pero no importa. Tome, póngalo donde estaba. ¿El señor está convencido ahora? Sí, sí. Cuando su marido se levante, dígale que... ¿Qué tienes que decirme? Quería hablar contigo. Ahora sí es posible. Ya con nosotros, Mario. Quiero saber qué ha venido a hacer el señor aquí. Quiero que recapacites. Me ha dicho el gerente que no ha querido firmar el contrato que te había preparado. Es que no tengo derecho a regalar lo que me ha costado tanto trabajo. Así se lo dije al gerente. ¿Te parece poco? Poco para lo que usted puede ganar con mi pelar. No pretenderás que te regale la fábrica. Pretendo que me habilite lo que vale. ¿Estás loco? Habilítate por algo que no he visto siquiera. Si el señor me da el dinero para la patente... Yo le mostraré todo. ¿Firma antes? No puedo. Te conviene. Es la oportunidad que te doy. Se lo agradezco, pero no debo firmar. ¿Y si ahora no me interesara más tu célebre invento? A otro le interesará. Ahora, si el señor quisiera irse, yo... Ahora, veo que tu correspondencia con nuestros competidores te pone muy valiente. Render no te dará más que yo, aunque lo prometa. ¿Render? ¿Cómo lo sabes? Tú sabrás lo que haces. Buenas tardes. ¡María! ¡María! Cuando me di cuenta que en un minuto me habían robado el trabajo de años enteros, no supe perdonar la ignorancia de esa pobre mujer que todo lo había hecho por amor. Y por falta de maldad. Eché en cara la ruina de todas nuestras ilusiones. La culpé de nuestro porvenir perdido para siempre. Me insulté. Creo que hasta le pegué. No era para menos. Estaba enloquecido. Fui a la fábrica. No me dejaron entrar. Me habían despedido por faltarle al respeto al patrón. Pagué por las calles como un sonámbulo. Y cuando volví a casa... María. María. Thank you.
planos. A mí me lo pide. Usted debe estar loco. Si no se retira inmediatamente, yo le voy a hacer recordar con quién está hablando. ¡Tiene mis planos! Si usted se pusiera más razonable, podríamos llamar al gerente y tal vez nos entendiéramos. No tengo inconveniente en olvidar. Abra la cara. ¡Pronto! ¡Quiero los planos! Ha pretendido asaltarme para robar el dinero de la caja. Había demasiados testigos que de buena fe sirvieron para condenarme. Cuando dejé ese traje, lo de siempre, no quisieron darme más trabajo. Para no morirme de hambre, tuve que ponerme este otro. Ahora ya sabe por qué le tengo tanto cariño. Me salvó la vida. ¿Sabe una cosa? Usted merecía que le fuera bien. Y me va a ir mejor todavía. Yo lo veré el día que le regale todo esto. Venga. Quiero que conozca todo. Pero esto es muy elegante. No voy a saber usarlo. ¿Usted trabaja aquí? No. Un empleado que me deja todos los datos sin enterarse para qué los uso. Ya le enseñaré cuando llegue el momento. Usted es un hombre de suerte. Ah, nunca me di cuenta. ¿Sabe lo que es esto? Acciones. Acciones preferidas. No sé, no entiendo eso. Esta es la sociedad que salda su deuda conmigo. ¿Qué sociedad? Si no me explico, es muy complicado. Cuanto más le explicara, menos entendería. Además, ¿para qué quiere saber? Vamos, cierra. Esta puerta da una salida por otra calle. Es bueno que vaya a practicar. No, yo no salgo por ahí. Con esta ropa no van a llevar preso. Tiene razón. Salgamos por donde quiera, pero tengo que ir a casa enseguida. Tengo mucho que trabajar. Se van a sorprender cuando me vean llegar tan temprano. Pero es bueno que se vayan acostumbrando, ¿no le parece? Estoy muy agradecida. Hacía mucho tiempo que no me divertía como esta noche. Lamento no poder decir lo mismo. Yo estoy... ¿triste? ¿Cree que es una galantería el decírmelo? ¿Por qué sabe a qué me refiero? Se pasa las horas dejándome hablar, pero no me escucha. Los hombres son unos desagradecidos. No le basta con que yo misma lo haya llamado. Hemos salido casi todas las noches. Hemos bailado, nos hemos hecho confidencias. Yo se las hago. Usted siempre habla con palabras... de otro. Buenas noches. No quiero que se vaya. Yo siento por usted una gran simpatía. Nada más que eso. Lo sé. Y una no confianza. Se lo voy a demostrar. Supongo que no tendrá miedo que lo comprometa. ¿Sí? Eso es todo lo que quería decirme. No va a llegar a ti. Nancy, no te burles de mí. Muy bien. Acepto tu opción. Otra prueba de confianza. Está contento. ¿Qué vas a hacer? El fondo musical. La música acerca a las personas. Ayuda a comprender. Yo no lo creía. Pero es verdad. Todo lo que dice él es verdad, ¿no es así? Desgraciadamente, eso. Qué orgulloso se pondría si pudiera hablar. No dices más que lo que él te enseña. Puede ser, pero no estaría muy contento de encontrarte aquí. No, Teta. Nunca llega antes de las 3. Y por la tarde nunca se va después de las 4. Es muy puntual. Nancy, ¿por qué te empeñas en engañarme y engañarte a ti misma? Ese hombre no puede darte la felicidad. No.
pero me rodea de una buena intención. Sin amor. Amo la vida por encima de todas las cosas. ¿No te parece bastante? Eso es una frase. ¿Qué es amar la vida? Amar la vida es vivirla bien. Nada más. Aunque tú me quieras mucho, y ya ves que te creo, sería muy desgraciada contigo. Pero tendrías un nombre, un porvenir. ¿Y del presente? Sí. ¿Te casarías conmigo? Claro que sí. ¿Y viviríamos de lo que nos asignara tu padre? No. Una mujer vale tanto como el ambiente que la rodea. Yo no necesito a mi padre. También puedo trabajar. También sé hacer negocios. Esta misma... ¿Ganaste dinero? Sí. ¿Mucho? 10,000 pesos. Aquí los tengo. ¿Quieres que nos embarquemos mañana juntos? ¿Para dónde? A las 5 sale el avión para Montevideo. Después de casarnos, saldremos para Estados Unidos. Tengo amigos que allí me darán trabajo. Viviríamos modestamente al principio, pero estoy seguro que en poco tiempo podremos hacernos una posición y yo te daría la vida que tú mereces. Clara, limpia, sin torturas. ¿Cuánto? Qué sé yo, un año, dos, pero pasarían volando. Tengo amigos distinguidísimos en Nueva York. Haríamos vida de sociedad. Richardson y señora, te juro que serás la mujer más feliz del mundo y que todo esto te parecerá un mal sueño. Un mal sueño. Tal vez tengas razón. Qué lástima que se terminó la música. ¿Por qué? El silencio me recuerda que para todo eso tenemos 10,000 pesos. Con 10 veces 10,000 pesos apenas nos alcanzaría para el viaje. Es todo lo que se te ocurre pensar. ¿Cómo no pensar? Ya me veo en la primera escala empuñando las alarmas. Es lo único que te preocupa. Tus alarmas. Soñé tanto tiempo con tenerlas que no me desprendería de ellas por nada en el mundo. ¿Quién habla de eso? Te compraré las más lindas que hay en la Quinta Avenida. ¿No me crees capaz? Sí, te creo. Y además, todo lo que me has dicho es muy hermoso. Entonces, ya sabes. Vendrás conmigo. ¿Qué dice? Mañana. ¿Tiene que ser mañana? O nunca. Y no me preguntes por qué. ¿Y si yo no te acompaño? Me iré solo. Tengo el pasaje en el bolsillo. Días. He llegado más temprano que de costumbre. Supongo que no pensarás mal de mí. No. ¿Y tú de mí? Tampoco. ¿El señor? Pericles, voy a presentarte. No hace falta. Los amigos de mi mujer son también amigos míos. ¿Cómo está usted? Bien, señor. Me estaba despidiendo. Pero ahora me da el honor de quedarse un rato más. No dice ahora que la distraigan y yo tengo mucho que trabajar esta noche. Así que el señor es Pericles. Sí, señor. Es un llamado para mi casa. Pericles, gran estadista, guerrero invencible de la antigua Grecia. No creas que exagero. Tan importante fue su personalidad y su inteligencia que su época en la inmortal Atenas se llamó el siglo de Pericles, en el que brillaron Xenofonte, Fidias, Platón. No se extrañe de que Dios sepa todo esto. El señor sin duda nos será reconocido como un compatriota. Yo soy Sócrates. Le agradezco mucho su disertación tan instructiva, señor. Pero yo no soy el Pericles a quien se refiere. Caramba, cuánto siento el error. Pero adivino por qué me equivoqué. El señor, sin duda, además del nombre de Pericles, tiene un apellido. Sí, señor. Tengo un apellido. Es lo que ocurre siempre. El apellido es el que estropea las cosas. Un hombre es Napoleón y queda en la historia para la inmortalidad. Pero en cambio se llama Napoleón Pérez y no está. ¿No es así? Mario, ¿tengo derecho a pedirte algo? Tus deseos son órdenes, querida. Te exijo entonces que trates con consideración a la gente que yo aprecio. No lo tomes así. Supongo que el señor Pericles tendrá sentido del humor. Por eso no ha contestado como debía tu broma de no muy buen gusto. Por eso, porque es más que un amigo para mí. ¿Más que un amigo? ¿Qué? Un pariente. Ya te explicaré después. Cuando tú entraste... Estábamos hablando de algo que tiene capital importancia para mí. Por eso me permití hacerlo entrar. En ese caso, mil perdones. O
Olvide mi erudición filosófica que ya no sirve ni para hacer bromas y considérese en su casa. Gracias, señor. Si tú me permites, me voy a retirar. No me siento bien. Como quieras, querido. Yo me quedo trabajando, aunque te extrañe la palabra. Hasta pronto. Me interesa mucho saber cómo se arregla todo eso de que estábamos hablando. Diría mi amigo que estoy esperando. ¿Esperando qué? Pues explique. Supongo que tengo derecho a saber qué hace un hombre en mi casa y esta sola hablando con mi mujer. Su señora. Mi señora no me ha dicho nada. No sé quién es usted, ni cómo se llama, ni qué ha venido. Mi presencia aquí tiene un motivo. No saldrá de esta habitación sin decirme. Le exijo que hable. Con una condición. Que me dé usted su palabra de honor de no repetir lo que voy a decir. Si usted me conociera, sabría que un hombre como yo, la palabra de honor no sirve de nada. Para mí la suya vale. Está bien. Estoy esperando. Soy el hermano de Nancy. Vine a pedirle dinero. ¿A ella? ¿Para qué? Necesito 100,000 pesos durante 24 horas. Y después de esas 24 horas habrá faltado el balance. Podré devolverlo y tengo 3 meses para reponer esa suma en caja. ¿Trabaja en un banco? En el crédito ganadero. ¿Y ella qué le dijo? No los tenía. Y le dijo la verdad. ¿Qué hará si no los consigue? Huir. Si fue. Si no. ¿Qué es lo que está pensando ese estúpido? ¿Puede sugerirme otra solución? No. Pero puedo darle el dinero. Nancy no me lo perdonaría nunca. No querrá verse humillada ante usted. No es necesario que lo sepa. Además, no sé cuándo podré devolverse. No lo hago por usted. Puedo esperar. O no verlo nunca más si prefiere. En medio de todo es usted un hombre afortunado. ¿No? Sí. Porque mis principios me hacen despreciar a los bancos. Y a ver para lo que sirve. Prefiero guardar el dinero en casa. No sé cómo expresarle mi gratitud. Ni hace falta. Ya le he dicho que lo hago por mí. Y ahora déjenme en paz, que tengo que hacer en una noche lo que voy a hacer en una vida entera. Adiós. Y si es posible, no vuelva. Con un auto enfrente. Está loco, no podemos irnos. Sí, pobre, Vito. Aquí tienes el dinero para el viaje. Son 100,000 pesos. Y para dártelo cuando entró. Quise probar si mi amor bastaba para convencerte. Y nunca me dijiste que me querías. Ya no te hacía falta. No, porque sé que mañana vendrás conmigo. Mañana a las 4 voy a vivir. Thank you.
llamó la señora? Sí. El señor ha salido, ¿verdad? No, señora. No puede ser, ya son las 4. El señor no se acostó anoche, señora. Se pasó toda la noche trabajando. Es lo único que puede haberlo retrasado. ¿Saldrá ahora? No, señora. Espero una visita muy importante. ¿Una visita? Sí, señora. Estuvo hablando largo rato con un señor por teléfono. Casi una hora. ¿Con quién? No sé, señora. Cerró la puerta para hablar. ¿Algo más, señora? No, gracias. No te extraño verme esta hora. De ti nunca me extraña nada. No quisiste que me acostumbrara. Estás de mal humor. Preocupada. Tampoco hizo que eso importara. Pero hoy sí te importa. Porque hoy es día de grandes novedades. ¿No te importa saberlo? Sí. Dentro de muy poco tiempo. Una hora tal vez. Lo Ingrid, dejará de serlo Ingrid. No entiendo. ¿Qué dirías si hoy alguien te hablara, por ejemplo, de comenzar una vida nueva, completamente distinta a la que has llevado hasta ahora? Diría que no tengo ganas de escuchar cosas que no entiendo. Déjame ir. Esta vez no puedo complacerte. Deseo que te quedes. No conoces más placer que el de atormentarme. Al contrario. Con las 4:10. Dentro de un instante vendrá aquí un hombre. Mario. Señor, el caballero que usted esperaba está mejor. Perfectamente. Dígale al señor Richardson que pase. ¿Richardson? Sí, quédate. Delante tuyo se va a representar una pequeña comedia, corta pero muy moral, cuyo título podría ser, por ejemplo, El que la hace la paga. El señor Richardson. Adelante, señor Richardson. La señora se ha quedado a presenciar nuestra entrevista, mi querido. Espero que usted no se opondrá. ¿Y si yo? Si usted fuera tan poco amable de oponerse, lamentaría tener que recordarle que estoy en mi casa. El señor Richardson, querida, es el presidente del directorio de la gran planta de tejidos Richardson, la más importante del país, porque usa en exclusiva el telar patentado de 6 lanzaderas simultáneas. Patente que naturalmente lleva también el nombre de Richardson. Terminemos. ¿Para qué me he hecho venir aquí? Muy sencillo. Me interesará sin duda saber que he estado trabajando toda la noche en preparar esto. Es la nueva organización de la planta de tejidos Richardson, Sociedad Anónima. Nuevo directorio, intervención contable, mejoras al personal de la fábrica, etc. Para el cambio de nombre de la fábrica lo pensaremos después. Pero si usted quisiera quedarse en el directorio a pesar de todo, aquí tiene algunas órdenes que le doy por escrito. ¿Órdenes a mí? ¿Con qué derecho? Con permiso. ¿Con qué derecho, preguntaba usted? Con el que me da la mayoría de las acciones de la sociedad textil Richardson. ¿Robadas? Perdón, compradas, una a una. Aquí están los recibos. Todo el mundo sabe que esas acciones son mías. Son, no. Eran. Aquí dice bien claro el portador. De mi caja fueron robadas. Puedo probarlo. Pero no hará. A menos que quiera mandar a la cárcel a su hijo que ayer mismo vendió a mi agente en 10,000 pesos las últimas acciones. No tengo el honor de conocer a su hijo, señor Richardson, pero me permito dar una opinión. Me parece que juega mucho. Es un miserable. Es una opinión también. ¿Quiere que le dé un consejo? Prohíba de que juegue. O de lo contrario, dele el dinero para hacerlo. Es mejor negocio para usted. Basta. ¿Cuánto? ¿Cómo dice, señor Richards? ¿Cuánto quiere por devolverme esas acciones? Esto. No hay dinero en el mundo que las compre. Es como si usted me preguntara cuánto vale una vida nueva. Pero hablemos de cosas más.
cumplimiento en regla por el que usted me transfiere voluntariamente la dirección de la fábrica. Es para evitar preguntas indiscretas en la asamblea de accionistas. Créame que lo hago por su bien. No firmaré. ¿Quiere estudiarlo bien antes? Razonable. Tome el documento y me lo manda firmado antes de la noche. Me interesa que todo este cambio se haga lo antes posible. Mi nueva vida industrial es un regalo que pienso hacerle a la señora. Si usted no se opone. ¿Y si yo me negara? Si usted se negara, los recibos firmados por su hijo están en manos de agentes de bolsa. No me cuesta nada pedirlos para hacer la denuncia. Después de todo, usted no puede dudar que yo he comprado estas acciones de buena fe. ¡Qué miserable! Ya lo dijo antes, señor Richardson. Creo que ya no tenemos nada más que hablar. Si por lo menos pudiera saber por qué he hecho todo esto. Ya veo que tiene muy mala memoria, señor Richardson. Hace 30 años prometió ayudarme. ¿A usted? A mí. Y a otra persona que ya no existe. Después, con tantas ocupaciones, olvidó hacerlo. Afortunadamente, aquí estoy yo para reparar el olvido. Y para liberarme de sus ocupaciones. Debía agradecerme. Antes de la noche, señor Richardson. No se vaya a olvidar otra vez. Una vida nueva, Nancy. ¿Comprendes ahora? Comprendo que eres capaz de todo. Para eso querías que me quedara. Algún día te podré explicar por qué hice lo que acabo de hacer. ¿Crees que no sé por qué has arruinado a este hombre? No puedes saberlo. Sí, lo sé. Para impedir que yo huyera de tu lado con tu hijo. ¿Qué dices? No te tengo miedo. Porque ahora sé que no tienes el valor de luchar con nadie frente a frente. Hubiera preferido mil veces que anoche al encontrarlo aquí bajo tu propio techo, lo hubieras abofeteado. Pero no. Esa tal vez hubiera sido una prueba de amor. Y tú no sabes más que de venganza y de maldad. La ruina o la cárcel. Y el rival fuera de combate. Ese hombre que estaba aquí anoche, ¿era el hijo de Richardson? No digas que no lo sabes. Tú conoces todo lo malo que hay en el mundo. Y vences siempre. Pero solo porque tienes en tus manos el dinero. Anoche me dijiste que era un pariente tuyo. Para protegerlo de ti. Tenía miedo por él. ¿Tanto te interesa ese hombre? Es un ladrón. No me importa. Si robó, robó por mí. No lo hizo por ti. Sí, y tú lo sabes. No es cierto. ¿Qué no es cierto? Aquí está el dinero. ¿Lo crees ahora? Y aunque no hubiera sido así, ya me dio más que lo que tú me has dado. Porque me quiere y me ha abierto los ojos. De manera que ibas a dejarme. Sí. Arriba están hechas las alijas. Si te hubiera sido a la hora de cierre, yo estaría lejos de aquí. No te creo. Te ciega tu vanidad de demonio. ¿Quieres convencerte? Mira. ¿Tú crees que serías feliz con eso? No esperes que te diga que no. Siempre me has dicho que odias la mentira. Por lo menos has aprendido mucho, mira. ¿Qué harías tú, hijo? Hacerlo detener enseguida, ya que tienes todo en tus manos. Hoy has ganado la partida. Otro día podrías perderla. ¿Qué haces que no te decides? Tienes razón. ¡Mamá! ¡Señor! Baje las valijas de la señora. Sí, señor. Un momento. Cuando yo haya salido, llame a un caballero que está allá afuera esperando al lado de un lado. Dígale que... Bien, sí. Mi último regalo. Son tuyas. Puedes hacer de ellas lo que quieras. En cuanto a ese dinero, devuélveselo. No lo has robado. Te pertenece. De verdad te deseo toda la felicidad que te mereces. Y para que no le empañe ni la sombra de un remordimiento, quiero que cada vez que te acuerdes de mí,
eres el hombre al lado del cual pasaste los mejores años de tu vida. Abre esta caja. Ahí dentro encontrarás mi nombre. Una limosna, por amor de Dios. Una limosnita. Para un pobrecito muerto de hambre en el día de la Virgen. Hoy no pide, compañero. Voy a tener que enseñar. Todos los días se aprende algo, ¿no? Yo creí que lo vendría más. Me dijo que iba a ser una vida nueva. La vida nueva huyó de mi lado. No sé por qué. ¿No le devolvió a la sociedad todo lo que le debí? Sí. Pero me quitó lo único que realmente me importaba. ¿Por qué se lo dejó quitar? Cuando uno quiere algo, lo defiende. No se puede luchar contra los sentimientos. Son más fuertes que todas las teorías. Pero esto nunca me lo dijo antes. ¿Por qué no lo sabía? Ahora lo aprendí. Eso es triste. Al contrario, cumplí con mi conciencia. ¿Y eso alegra? No, pero consuela. La verdadera riqueza está en barrio, no en el. La primera vez que lo oigo decir. Mire la cara de toda esa gente que nos tira monedas. Se van sonriendo porque han comprado mi esperanza. Con lo que lo sé. Que tú vas adentro a pedirle a Dios lo que tú tienes. Así es como debe ser. ¿No le parece? Creo que sí. ¿No ve? A veces usted también se equivoca. Empieza a comprender que muchas cosas. Sí. Y sin embargo es tan fácil. Dar lo que se tiene, pedir lo que se desea. Es tan sencillo y no se me ocurrió antes. ¿Dónde va? A cualquier parte. Si me quedo aquí me va a dar ganas de entrar a rezar. ¿No puede, acaso? Nunca lo hice. No se va. Quédese. Aunque sea para ayudarme. Quédese. Alargue el sombrero como me enseñó.